Mire, señora, de parte de José Rivas dice: mamá, quiero agradecerte que estés en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Contigo puedo compartir mis alegrías y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que seas mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro. Le agradeceré a Dios eternamente y gracias por llenar mi vida con tanta felicidad. Te amo, mamá. De parte de José Rivas. Y a todos ustedes que tengan este bonito día, y a todos sus familiares que están allá.
pues yo saludo mucho a mi hijo José Rivas y a Leticia y a mi nuera y a mi nieta. A mi nieto también, Dani. Que muchas gracias porque se acordaron de nosotros. Y que ya que Dios nos dio licencia de llegar a este día, quizás así Dios nos dé licencia otro año. La licencia y que muchas gracias. Muy bien, señora. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, estamos bien. ¿Qué le mando a decir allá? Pues que reciba muchos saludos de aquí de nosotros y que sepa que siga acordando de aquí de su mamá, de sus abuelitas, de todos nosotros y que estamos bien nosotros. Padre José, a mi comadre Oralia, y pues que muchas gracias porque nos hacen el día de hoy, día 10, nos hacen pasar un rato de alegría, que nos hacen olvidar los problemas, las enfermedades, y también para
Alma, y pues para Leticia y José Uribe, porque uno es José Rivas y otro es José Uribe. Sí. Y también aprovechando el día de hoy para felicitar a Rosy, que el próximo 26 cumple años, y pues que se la pase muy feliz al lado de sus papás y de todos los que lo rodean. De parte de mi parte y de parte de mi esposo Hermilio, que somos sus padrinos. Y pues para todos. Qué bueno, señora.